Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Con ustedes hoy día vamos a hacer un unboxing de esta linterna. Como vieron en la descripción del video o en el título, es una linterna de la marca Olight. El modelo es el S1 Mini Baton. En la medida que la vaya abriendo, les voy a explicar por qué me compré esta linterna en particular. Voy a dejar un link en la descripción del video que muestro las linternas que normalmente uso, incluso el review de algunas, que incluso hay una que me mandaron desde China para que la probara. Olight está hecho en China, pero es una linterna china de muy buena calidad. Tiene muy buenos reviews en internet. Menos bla bla y más acción. Este modelo es luz blanca y, como ven acá en la caja, es de 600 lumens. Se los indico porque hay un modelo similar a esta que utiliza un LED distinto. Este es un LED de la empresa Cree. Hay otro LED de otra marca donde está el modelo HCI, igual a esta, pero con dice HCI ahí, en donde la luz son 450 lumens, pero es una luz más cálida. Vamos a abrir la caja, la compré en Amazon, voy a dejar un link en la descripción del video. En particular a esta, hay una versión que sale un poquito más barata, pero no trae lo que trae este. Vamos a dejar ese papel ahí. Esto es lo que viene en la caja, una batería extra, un lanyard, un cable USB, ya van a saber por qué, el manual, lo vamos a dejar ahí, un catálogo Olight pequeño, lo vamos a dejar aquí arriba. Y la linterna en sí. Como ven, es bastante pequeña. Esta linterna opera con una pila CR123A. Y en este caso, esta linterna trae dos. Y es por eso que compré este modelo. Primero, porque estas baterías son recargables. Y segundo, porque trae dos, dado que tengo otra linterna, que es la Fenix HL50, que puede funcionar con una pila AA normal o con una pila CR123A. Cuando se le coloca una de estas pilas en vez de la normal AA, la potencia de esta linterna cambia bastante y en modo bajo la durabilidad también es mucho mayor, quiere decir que dura más horas encendida. Esa es la razón por qué compré esta linterna de acá, incluso si podemos hacer la comparación con esta otra, que está en modo de uso de la batería RC-R123A. El R es porque es recargable, ojo. Esta es bastante más pequeña. Esta trae un adaptador para poder utilizar batería AA normal. Este adaptador ahora lo voy a poner en el guardado. Vamos a sacar esto de acá y comentarle algunas otras cosas simpáticas de esta linterna. Además de que es chica, el clip que tiene es doble, por lo tanto puedo colocarla en el jockey y así la puedo usar como linterna de cabeza, al igual que esta Phoenix, o de bolsillo. Mucha gente dirá, chuta, tiene un botón, ¿qué pasa si es que se me queda prendida o se me prende en el bolsillo? Bueno, tiene un modo especial en que uno la presiona el botón más de 3 segundos y después si uno presiona el botón no prende. Lo otro simpático de esta versus las de cabeza es que tiene un imán. Tiene un imán acá abajo, por lo tanto, si es que estoy trabajando en el auto de noche, lo puedo pegar en el capot o en algún lugar que me sea cómoda, con el imán puede quedar fija mientras trabajo. El clip se puede sacar, no sé si alcanza a apreciar en la imagen, pero tiene un bonito anodizado azul este aluminio acá arriba, clásico de las linternas Olight. Lo otro es que estas baterías recargables, aquí en la parte blanca, cuando se están cargando prende una luz roja y cuando queda cargada prende una luz verde. Por lo tanto, ahora voy a tener la posibilidad de andar con estas dos linternas, con la Fenix HL50 y con la linterna de bolsillo e intercambiar las baterías. Las baterías sí se pueden comprar por cada una por sí sola. Les voy a mostrar en la Fenix. Ahí está operando. Y ahora vamos a probarla en la Olight.
Normalmente estas linternas traen, cuando vienen la pila instalada, traen un protector que hay que retirar. Mucha gente piensa que están malas, pero no es así. Por eso es que incluyeron un LEME primero, en donde se indica que debe sacarse el protector de la parte de atrás. A diferencia de la Fénix, esta linterna opera con el polo positivo hacia la tapa. De todas formas, la circuitería de esta linterna evita que en el caso de que la ponga al revés funcione y así se queme el LED. De todas maneras, los LED cuando la electricidad pasa al revés no prenden. Bueno, antes de prenderla, mostrarles algunas cosas. Aquí también tengo un detalle de azul anodizado y este botón con que se opera la linterna también tiene una luz que indica que la batería está descargada. Y como les mostré hace un rato, las baterías se pueden cargar directamente con un cable micro USB o en un cargador de batería, entre comillas, normales que carguen este tipo de pilas. Todos los cargadores de la 18650 le sirven a este tipo de pilas. Hay algo importante de mencionar antes de ir a las pruebas de la linterna y el modo de operación, es que el lanyard que viene trae un pequeño como un clip. Y eso es porque donde se coloca el lanyard en esta linterna es en el clip en la parte delantera. Esto hace más fácil poder pasar el lanyard por ahí. Muy bien, vamos a probar la linterna. Para prenderla basta con presionar este botón y para apagarla volver a presionarlo. Si la tengo en el bolsillo, esto puede prender accidentalmente, por lo tanto tiene un modo de bloqueo. El modo de bloqueo opera a presionando 2 segundos. Sucede que cuando uno presiona 1 segundo y algo, el modo Moonlight se activa. En modo Moonlight la linterna creo que dura 15 días prendida. Pero si uno no suelta el botón, Moonlight se apaga y queda bloqueada. No sé si ya se va a poder ver el Moonlight. Ahí se prendió, se apagó. Suelto el botón y ahora no prende. Incluso se prende esa luz roja. Esa luz roja indica que está en modo de bloqueo. Para desbloquearla, nuevamente presionar hasta que aparezca Moonlight y después apagar. Además, la linterna recuerda el último estado salvo Moonlight y Turbo, por lo tanto, en el último estado que quedó, que ese es el mínimo, lo recuerda para cambiar la potencia. Una vez encendida, se presiona y empiezan a cambiar los modos. Por ejemplo, si lo dejo en ese modo, lo apago, lo vuelvo a prender, está en ese modo. Estando apagada, si hago doble clic, va al modo turbo. El modo turbo no se recuerda en la memoria. Y si presiono 3 veces, va a modo strobe. Lo otro que tiene, pero es difícil de recordar, tiene 2 modos en que puedo definir que se apague a los 9, a los 6 y a los 9 minutos. Es decir, la prendo y si se me olvida apagarla, va a apagarse a los 9 o a los 6 minutos. Está en el manual cómo se hace, pero es difícil de aprender. A los que les interesaría saber y la quieren comprar, tiene la opción. Me encuentro que para el tamaño es bastante potente, 600 lúmenes es harto. Una linterna un poquito más grande que utiliza pilas 18650. En estos momentos ya estamos llegando a los 1500 lumens. Las que tengo yo andan cerca de los 1000, salvo la que me mandaron de China, que es un poco más, pero utiliza 2 pilas 18650. Bueno, ese era el video, ese era el unboxing, eso es lo que trae y esas son las características básicas que tiene la linterna por si es que están interesados en adquirir una. Todas las pruebas de campo de las linternas seguramente las hagan más adelante. Seguramente no lo sé. Si es que hay interés, déjenmelo saber en la descripción del video para hacer una prueba de campo con todas las linternas que tengo de noche para que vean qué sirve más y qué sirve menos. Sin embargo, les dejo la inquietud. Esta linterna no es para salir a cazar, es para utilizar alrededor del área de uno, digamos unos 30 metros a la redonda. Normalmente le hace camping, subir y bajar cosas del auto, para búsqueda de camino y aplicaciones en que donde uno está pensando en cubrir mayores distancias, estas linternas no cumplen ese rol,
y cumplen el mismo rol que cumple una linterna de cabeza como la Fénix o la Petzl, que hizo un unboxing, un review por ahí. Voy a dejar un link también en la descripción del video. Bueno, señores, les agradezco mucho a todos ustedes, los suscriptores del canal, por soportar este canal, por dejarme un mensaje. Eso me alienta a seguir haciendo videos. Estoy tratando de conseguirme una cámara fotográfica para seguir haciendo videos de atado de moscas. Así que si eres un suscriptor y quieres ver ese tipo de videos, te solicito que hagas clic en los links de publicidad de YouTube para poder juntar la plata y comprarme esa cámara. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.